prácticamente lo estás manteniendo. Es la verdad, lo estoy manteniendo. Está ahí tomando, como lo puedes ver. Chica que ve como que la está agileando. Hasta que en un momento por detrás viene esa chica. Ellos se dirigen a este hotel. Toma lo mismo con la chica y se va al mismo hotel. ¿Qué estás haciendo con esta dime, ¿cómo que es esto? ¿Qué tal, amigos? Yo soy Viteri Ponce y el día de hoy, en un capítulo más de Cazando Infieles, me encuentro con Ana. Ana es la persona que nos ha contactado el día de hoy, así que conozcamos el por qué está aquí, por qué ha decidido contactarnos y buscar nuestra ayuda. Ana, ¿qué tal? Por favor, coméntanos por qué estás aquí, por qué decides buscar a mi producción y decides buscar ayuda. Hola, sí, bueno, en realidad, más que todo porque siento que mi novio me está engañando, la verdad. Siento que no es el mismo. ¿Por qué sientes que no es el mismo? Porque, mira, él en realidad ahorita no está trabajando. Ya. Tiene más de 4 meses buscando trabajo y sin embargo hasta el día de hoy no me dice, mira Ana, ya conseguí trabajo, ¿no? Algo. Y lo peor de todo es que él es borracho. Me estás diciendo que pues tú prácticamente lo estás manteniendo. Es la verdad, lo estoy manteniendo, sí, porque vivimos ya casi 2 años. Dentro de los cuales yo soy la que, digamos, ve todo el tema del dinero, ¿no? De casa, inclusive hasta yo le tengo que estar comprando ropa porque él me dice que, bueno, que lo ayude, ¿no? Porque ya va a encontrar trabajo y así, pero... ¿Los problemas realmente vienen por esa parte porque tú lo mantienes o de dónde viene el que tú deduces que te está engañando? No, lo que pasa es que, mira, él como no trabaja y dice que va a ir a buscar trabajo, viene borracho. Viene borracho. Él tiene esto de que es muy coqueto, chica que ve como que la está gileando, como quien dice. ¿Y eso lo sabes tú? Sí, pero es que yo confío en él, la verdad. O sea, yo siento que él me quiere, pero justamente por eso te he contactado. Para poder desengañarme, en realidad. ¿Quieres tener pruebas? Exacto. Ok, bueno, no te preocupes, Ana, de verdad, antes que todo, muchísimas gracias por confiar en mí y mi producción y decirte que vamos a dar absolutamente todo con transparencia para poder demostrarte la verdad. Gracias. Gracias. Dime, ¿qué estás haciendo con ella? ¡Dime! ¡No! Bueno, el día de hoy ya nos encontramos con Ana. Nos hemos reunido para poder mostrarles las pruebas suficientes. Si es verdad o no de lo que ella sospecha. Ahora yo aquí te voy a mostrar los videos de todo el seguimiento que hemos realizado. Así que pasaré a mostrártelo. Bueno, primero estuvimos en la casa de ambos, tu casa. Y pues estuvimos esperando que él saliera. Él sale, normal, tranquilo, y se dirige hacia una tienda. Para ser exacto, se dirige un tambo. Se dirige a la tienda, entra, compra algo, se demora un determinado tiempo y cuando sale de la tienda, sale con una botellita, bueno, una mini botellita de ron. De ron, es que estás un borracho. Siempre hace lo mismo, siempre. Bueno, pues siempre. Sale con la botellita, empieza a tomarla, solo, sin compañía de nadie. Es un borracho de mierda, siempre hace lo mismo. Bueno. Pues de aquí, ¿conoces este parque quizás? Sí, ese es el parque donde siempre va con los pendejos de sus amigos. Ok, bueno, en esta ocasión sí no logré ver a ningún amigo, a ser sincera. Está ahí tomando, como lo puedes ver, solo, sin compañía de nadie. Hasta que en un momento por detrás viene esa chica. ¿Quién es esa? Viene esta chica, lo abraza. Encima lo abraza. Lo abraza. Están ahí jugando, hablando, esto, el otro. Aquí está, yo no te estoy mintiendo. Ahí están las pruebas, ahí está el video. Y bueno, después de esto, ellos se dirigen a este hotel. Encima micio. Sí. Se van a un hotel donde por 3 noches o por 3 visitas te van a regalar una. Se dirigen a ese hotel, se dirigen a ese hotel realmente. Y no, ¿para qué? Creo yo que sobran las palabras. Uno no es niño. Después de esto, cada uno sale y
se va pues por su lado. No es el único día, no es el único día, porque el siguiente día, ¿no? Ellos se reúnen los miércoles. Encima todos los miércoles. Ellos se reúnen los miércoles y lo que pasa después de esto, después de esa investigación, hace prácticamente lo mismo. Pero en esta salida de acá yo veo ya un poco más de confianza. Aquí es a lo que me voy. Que ya hay como que este tipo de jueguitos y esto y el otro, obviamente está mareado acá. Claro, pues mira, está... ¡Qué vergüenza, Viteri! Está haciendo las mismas estupideces que hacen las reuniones en mi casa. Mira, qué imbécil, poco más se cae. Pues sí. Pues sí, yo por esa misma razón siento que... No sé si conozcan de tiempo, recién estén saliendo. Tampoco sé si es que la chica sepa que él tiene una pareja, una esposa. ¿Qué vas a ver la p*** esa? Si este es un imbécil, no sabe ni hacerla. Igual, la lleva a un hotel baratujo. Después de tal cual, exacto, aquí se la vuelve a llevar al mismo hotel. Y esto viene así. Y viene a ser lo mismo. La tercera salida es lo mismo. Toma... lo mismo con la chica y se va al mismo hotel. Y bueno, en realidad, Ana, el día de hoy yo te cité por alguna razón. Uh-huh. El día de hoy también los hemos seguido. Yo ahorita sé dónde están ellos. Y efectivamente es prácticamente su modus operandi, por así llamarlo. Ha hecho prácticamente lo mismo. Y bueno, yo tengo un equipo de investigación ahí ahorita donde están ellos. Y efectivamente, pues, han hecho lo mismo. Han tomado y se han ido al mismo tema. ¿Quiere aprovechar sus tres noches para que tenga una más? ¿Qué pasó? Okay. No, te juro, qué repugnante de hombre. Te juro que no tiene palabra eso, no tiene palabra. O sea... Dale, Ana, yo te entiendo perfectamente, tranquila, yo te entiendo. Es saber que estás manteniendo una persona que está sacando los pies del plato. Pero yo soy más con por haber, no, o sea, por no haberme dado cuenta, ¿me entiendes? O sea, tenía que recién ver esto para darme cuenta. Así que yo te pregunto a ti, yo sé dónde están ellos ahorita, ellos se acaban de salir, ¿verdad, Eric? Sí, ya me informó el equipo. Ok, listo. Entonces, ya salieron de ahí, del hotel, así que esto, siguen juntos ahorita. Depende de ti, si es que quieres ir, quieres enfrentarlo, quieres encontrarlo ahí con las manos en la masa, como así se dice, para que vea que lo que le estás reclamando no es mentira. Claro, obvio, eso es lo primero que voy a hacer, porque el tato me lo va a negar todo. Él me lo va a negar. ¿Deseas que vayamos donde están ellos? Claro, sí, vamos, ahora mismo. Listo, vamos para allá, Eric, por favor. Bueno, ellos están por acá, así que ¿son los que están ahí adelante? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Estos son los perros. Listo. Perfecto. Hey, Ana. A ver. ¿Qué estás haciendo con esta Dime, ¿qué estás haciendo con ella? Dime. ¡No! Ya, hey, Ana. ¿Cómo que es esto? ¿Quién eres tú? Cálmate. ¿Cuál loca tu abuela? Deja la cámara. Francesco, explícame. Francesco, explícame qué es esto. ¿Cómo que? Francesco, dime. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres explicarme? ¿Qué? Dime, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué? ¿Cómo que se te cago el malo? No seas estúpido. No seas imbécil. ¿Cómo me puedes hacer esto a mí? Mantenido. No sabía que te da vergüenza. A ver si te vas a hacer lo mismo. ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Meterte con esta p***? ¡Eso! ¡A ti! ¡A ti! Dale, aguanta, Ana. ¿La he besado? Ya. Encima me preguntas si la has besado. Encima me preguntas. Ya te aburriste. Acá. ¿Acaso no te da vergüenza que te estén negando en tu propia cara? No te da vergüenza. Contigo no estoy hablando, discúlpame. Yo no hablo. Mantenido borracho. Gracias a mí, tienes lo que tienes. Listo. A mí no me insultas. Okay. ¿Cómo que a mí no me insultas? ¿Cómo que a mí no me insultas? Eres un La firme.
tú aburres. Ok. ¡Ah, yo te aburro! ¡Yo te aburro! ¡Yo te aburro! ¡Mal carácter aburre! ¡Ah, mi mal carácter! ¡Mi mal carácter! ¿Qué entiende, mamita? Te ni dejó. Te bañas, okay. No aburres. ¡No! ¿Cuál me dejó? ¿Cuál me dejó? ¿Cuál me dejó? ¿Qué tiene? Oye, aguanta. ¡Ana! 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 ¡Por favor! ¡Eres un perro! ¡Eso eres! ¡Un perro! ¿Ah? Cámara, imbécil. Pero, bueno, ¿tú qué me grabas? Ya, déjalo. Tú a mí no me grabas, ¿ah? Listo. Deja que te grabe todo lo que le dé déjalo, la gana. Si tú fueras bien barrio, te puedes invitar. Avanza, no le hagas caso. Si tú fueras avanza, bien barrio, te puedes invitar. Búscate una vida, tú. No te da vergüenza meterte en una relación y que te nieguen en su propia cara. Trata de respetar. Vámonos, déjalo. Déjalo, vámonos. Vámonos. Que te vea. Déjalo, vámonos. ¿Te das cuenta? Es un imbécil. Perro. Eso es lo que él es, un perro. Encima se larga con ella, se larga como si nada es pasara. Mejor, es mejor que te pide disculpas y que tú vuelvas a caer. Es un perro, Peter, es un perro. Yo sé que duele. He sido unas cojones por haber soportado tanto y no darme cuenta. Eso me da cólera, ¿me entiendes? Yo sé que te da cólera y te da frustración, pero ya pasó, ya abriste los ojos, ya te diste cuenta. Ahora simplemente sacarlo de tu vida completamente y decirle adiós. Y ya. Ay, truco. Okay. Vamos, respira, tranquilízate. Ya lo enfrentaste, ya está todo. ¿Ok? Vamos, respira, tranquilízate. Y para adelante, mi amor. ¿Sí? Que vaya, que haga lo que quiera, que se vaya con ella, con otra, a ti no te importa. ¿Sí? Tú vas a salir adelante como lo has venido haciendo hasta ahora. Y tú no tienes nada que perder. Sí, me interesa. Dale.